Primeramente Dios, el día están programadas para el 25 de junio. Tenemos dos grupos, uno a las 8 de la mañana y el siguiente grupo a las 10 de la mañana, tanto para los niños de sábado como los de domingo. ¿Cuántos niños son los que van a hacer esta ceremonia? Sí, son alrededor de 100, 110 más o menos. Por eso lo hemos dividido en dos ceremonias, para que cada uno pues puedan vivir con mayor profundidad pues este sacramento de recibir a Jesús por primera vez en su corazón. ¿Únicamente serán comuniones? No, también tenemos lo que es las confirmaciones, que serían próximamente el día 2 de julio. También está en dos ceremonias. El primer grupo sería a las 12 del mediodía y el siguiente grupo sería a las 3 de la tarde. Y principalmente, bueno, aquí manejamos lo que es la catequesis escolarizada, como es en toda la diócesis, así lo está llevando pues dentro del plan diocesano. Y principalmente pues que desde muy pequeños, tenemos desde 5 años hasta los 12 años, principalmente que vayan conociendo a Jesús, que se vayan encontrando con Él, que lo vayan conociendo para que cuando ellos crezcan, pues lo tengan dentro de ellos y también lo puedan compartir, llevarlo a cada uno de sus hermanos.